Bienvenidos a Universos, el espacio que te da herramientas para que alcances tu mejor versión y crees la vida que sueñas. El día de hoy estamos con Alejandra Martínez Castillo para hablar sobre cómo romper esas creencias limitantes. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Marta Carrillo y de verdad estoy muy contenta el día de hoy estar en este espacio que tiene como intención compartir herramientas para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y la intención es entrar en los universos de nuestros entrevistados, de nuestros especialistas, para que ellos de una manera práctica, relajada, nos compartan su conocimiento. Y el día de hoy estoy con una mujer que me cae súper bien. Uno, me cae súper bien. Dos, se me hace guapísima. Tres, es una mujer hiperinteligente. O sea que siempre es una maravilla poder hablar con ella. Y ella es Alejandra Martínez. ¿Cómo estás, Ale Castillo? ¡Feliz, feliz! Nombre completo, Alejandra Martínez Castillo, así como tal. Por favor, tal. Porque habemos 3 millones de Alejandra Martínez en este país y luego nos andan confundiendo. ¿Cómo estoy? Y te voy a decir las emociones específicas, porque ya sabes que a mí me gusta hablar de eso en especificidad. Estoy entusiasmada, halagada, conmovida, feliz, nerviosa, de estar en este espacio, de poder ser parte de este nuevo proyecto, como te decía antes de entrar al aire. Tengo la experiencia y tengo evidencia clara para decir que todos los proyectos que tú haces les va bien, porque siempre tienen este toque de pasión, de amor, de claridad y también como de mucha intuición, que es algo que yo admiro mucho en ti, como dejarte llevar por tu corazón y luego ponerle cerebro. Y entonces así estoy hoy, de estar en este espacio. Gracias, gracias por invitarme. No, pues yo feliz y también contenta. Y como bien dices, yo creo que en la vida hay que dejarse llevar por el corazón y yo me aviento. Ya después ya veo qué resulta. Pero bueno, les voy a platicar que Ale es coach ejecutiva especializada en líder generativo y ahorita vamos a hablar de eso. Tiene, bueno, un sinfín de certificaciones en metacoaching, coaching político, coaching ejecutivo. Es licenciada en administración y negocios con máster con honores en administración de negocios también. Y su propósito siempre es tratar de ayudar a los demás a cumplir sus sueños. Y eso me encanta. Yo creo que fue una de las cosas que a mí me hizo clic con Ale y me enganchó con ella. Y es especialista en lo que ella dice, en las emociones, que yo cuando tomé un curso con Ale me impresioné de repente, hasta compré unas cartas que me dijo que comprara porque eran así como del tarot de las emociones o las cartas que compramos españolas o cualquier carta que usamos para jugar, de puras emociones, y había unas que yo ni me sabía. Pero bueno, Ale, preciosa, dime una cosa, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Ay, qué pregunta fuerte. No creo que haya solo un fenómeno individual, ¿sabes? Creo que es el acumulativo de varias cosas. Pero cuando pienso en esta pregunta, veo como dos factores clave. No sé si fueron momentos o te digo, fue un acumulado de momentos. Uno es, yo tuve en el pasado muchos momentos como de una profunda desesperanza y como de, desde muy chica, de no encontrarme mi lugar en el mundo. O más bien, de saber cuál era mi lugar en el mundo y sentir que no encajaba en este universo, como tú dices, como que yo sabía que yo tenía mi universo, pero en esto donde estaba existiendo no acababa de hallarme, ¿no? Me costaba como mucho trabajo, era muy apasionada de la vida y quería entender muchas cosas, estando muy chica y como que las maestras en esa época pues no tenían las herramientas que tienen hoy y entonces pues era a chancla y a castigo y a regaño porque todo creían que era un desafío y la verdad es que yo quería entender y siempre me la pasé como muy confundida del mundo, no sé si te va a sonar esta dualidad, como muy confundida del mundo, pero muy segura de mí. O sea, como yo sé quién soy, sé que lo que pasa es que no estoy encajando, pero no es que necesariamente algo esté mal conmigo, aunque de repente podía venir esa sensación. Entonces, siempre toma esto como contexto de fondo. Y después, conforme empecé a crecer, me iba fatal en la escuela, era súper dispersa, era súper gordita, era súper buleada, tal. Y luego un día algo pasó en mi cerebro que conectó y empecé a madurar. Y entonces me empezó a ir mejor en la escuela, empecé a perder peso, que pues en ese entonces sí era como una condición de aceptación, ¿no? Entonces yo seguía siendo como era, pero ahora ya era como aceptada, muy extraña. Y veía los comportamientos de las personas, siempre fui como muy observadora. Siguió pasando el tiempo, entré a la universidad y me ofrece un maestro maravilloso mi primer trabajo en inteligencia de seguridad, querida Mar. Ajá. O sea, yo me sentía Mata Hari, ¿no?
investigando de guardaespaldas, secuestro, extorsión. Me acuerdo que hicimos todo el background check del gabinete del presidente que iba a entrar ese momento, pero yo era una escuincla de 21 años, pero yo de verdad estaba fascinada como por esta capacidad del ser humano, por un lado, de hacer mucho daño, porque pues estamos hablando de secuestro, extorsión, chantaje, etcétera, que era fuertísimo, y por otro lado, de gente verdaderamente deseando ayudar. Entonces, sí, el comportamiento humano siempre me fascinó. Y pasarla mal, siempre dije, ¿por qué la gente tendría que pasarla mal cuando hay maneras de pasarla mejor? Y entonces creo que estas dos cosas, como saber de qué somos capaces los seres humanos, como seres humanos, por un lado, tener la capacidad de transformarnos, que también fue algo que hice, y después entender que es importante estar bien contigo, saber quién eres, que puedes estar en un lugar de tranquilidad, de felicidad, creándotelo tú. Creo que fue todo. Te digo, no creo que haya sido una cosa en específico, sino como todo este acumulado. Y después esta frase que mucho tiempo estuve tratando de construir, como alrededor de unos 20 años, de cuál es mi propósito de vida, cuál es mi propósito de vida. Y hasta hace 3 o 4 logré esta, que es, ¿no?, crear o facilitar los sueños para que las personas manifiesten, los medios para que las personas manifiesten sus sueños. Es decir, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieras, pero a veces nos cachamos, y yo sé que te ha pasado, como con la incapacidad de ver, o tan metidos en el asunto que pierdo de vista cosas. Entonces, tener a alguien con quien conversar, que esos son los procesos de coaching y de liderazgo, pues fue maravilloso. Y después poder transitar de la desesperanza a otra serie de emociones fue porque dije, yo necesito saber qué onda con emociones, y es lo que hizo en los últimos años. A veces no nos damos cuenta, no nos permitimos ser diferentes y mostrarnos como somos, y nos sentimos que no cabemos en este mundo y que somos como unos extraterrestres puestos en este planeta, que dices, ¿y ahora qué hago con todo eso? ¿Cómo oír esa voz, Ale? ¿Cómo darle fuerza? ¿Y cómo no pelearte? Porque si bien tú dices que en algún punto te causó hasta como medio tristeza o bullying o lo que fuera, ¿cómo hoy has podido incorporar eso de ser diferente y ser tan tú? Porque yo creo que uno de los valores que Ale tiene más allá del profesional es ese, su capacidad para ser ella misma. ¿Cómo lograr ser uno mismo? Qué pregunta tan bonita y tan compleja, la verdad. Creo que partimos del autoconocimiento y de la aceptación. Yo sé que ahora está muy sobada esa palabra, pero de verdad tiene una profundidad particular. Cuando dice, a ver, ¿quién soy? ¿Quién soy para ser capaz de ser descaradamente yo? Y creo que esto tiene que ver con ser muy descarados, muy aventados, muy seguros de lo que sí tenemos y sí somos, de nuestros talentos, nuestros logros, nuestros dones, o sea, cosas que tenemos y que ni pedimos, que son un accidente genético, ¿no? Como la inteligencia, la belleza, el encanto, tal, y otras cosas en las que hemos trabajado y que nos han tomado un esfuerzo y que sí tienen mérito, y abrazarlo completamente y al mismo tiempo decir, y en esto está toda mi sombra, en esto soy terrible, puedo caer en la soberbia, puedo ser innecesariamente ruda. Y ya que me veo completo, decir, y así me amo. Me puedo caer fatal. Yo hay días que me caigo muy mal, cada vez menos, ¿eh? Pero creo que llegar a esta reconciliación con uno es un camino, porque veo a muchos clientes eso, como de verdad batallando y en esta lucha en cuidar su identidad y su integridad, y al mismo tiempo ser parte de algo más grande. Entonces creo que los seres humanos tenemos esta dualidad constante, ¿no?, entre ser yo y pertenecer, tener una voz y compartir la voz de los otros, ser prudente y poner allá afuera el punto de vista que tengo. Entonces creo que todo, primero parte del autoconocimiento, de reconocer lo que hay y lo que no hay, y después empezar este proceso de amor en acción, ¿no?, y de conocernos. Me encantan varias cosas. Uno, ser descaradamente uno, me encantó la frase, es como podría ser como eslogan de algo, porque creo que ese es nuestro mayor reto. O sea, estamos llenos a veces de creencias limitantes. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo romper esas creencias limitantes? Y dos, otra parte que me gusta es esta idea de que no somos solamente bonitos y luz, y o sea, sino que tenemos una sombra atrás que hay que trabajarla. Entonces, ¿cómo nos reconciliamos con ese que no me cae tan bien de mí mismo? Entonces, ahí te van dos preguntas.
las creencias limitantes y cómo nos reconciliamos con nuestra sombra. Creo que un ejercicio que a mí me sirve mucho para mis creencias limitantes, porque yo hay cosas, tú sabes, también tomaste el curso conmigo, el bootcamp emocional, y yo ya vamos por la sexta generación, siempre les digo, vuelvan a tomarlo. Dije, porque ustedes son otros, y yo hay cosas en las que ya no estoy de acuerdo conmigo de hace 5 sesiones que cuando empecé, ¿no? Le decía a Oscar Wilde, si usted me evalúa por cómo era yo el año pasado, pues está evaluando una persona que ya no soy hoy. Entonces, creo que en ese sentido, preguntarnos constantemente, oye, ¿esto todavía es verdad para mí? ¿No? ¿Podría desafiarlo? Y no se trata, porque muchas veces creemos que cuando desafiamos nuestras creencias se trata de deshacernos de todas nuestras creencias. No, no. Muchas veces podemos reforzar una creencia a través de hacer lo que yo le digo la prueba del ácido, que es, a ver, ¿qué evidencia tienes para creer eso? A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, dame una creencia tuya. Dame una creencia tuya y hacemos un ejercicio real. A veces creo que no soy suficiente, por ejemplo. Ok, primero habría que establecer qué es suficiente. O sea, define para ti qué es suficiente, porque muchas veces nos medimos contra la ambigüedad. Entonces, nosotros no estamos en mililitros, ni en gramos, ni en porcentaje. Entonces, ¿qué significa la suficiencia? A veces, por ejemplo, te puedo decir que hace un rato tuve como crisis del impostor, que se llama, ¿no? O sea, pensar que no eres suficiente o que tú crees que tienes un lugar o un talento y resulta que no te sientes suficiente en algún punto de tu vida. Y que en ese momento, con tu prueba del ácido, ¿no? Es probar si uno está diciendo la verdad, y hay veces que la realidad te dice que sí, otras veces que la realidad te dice que no. Pero cuando la realidad en ese momento te dice que sí, ¿cómo lo manejas? Es que fíjate, es lo que me encanta. Vamos a hablar de suficiente, ¿no? No soy suficientemente buena escritora, que sigue siendo ambiguo, pero vamos a ponerlo en ese ámbito. Entonces yo te diría, ok, ¿cuántas novelas has escrito? Sí, o sea, tengo como 12 telenovelas escritas. 12. ¿Cuántas de ellas han sido un éxito medido en rating y en lo que las personas te escriben, te contactan, te dicen, etcétera? Varias de ellas. ¿Cuántas? ¿De 12? ¿2? ¿3? ¿6? No, más, o sea, como sí, como al menos la mitad. Si al menos cinco. La mitad, o sea, el 50%. ¿Y la otra mitad fue un fracaso rotundo? ¿Dirías que estaban como en una media? Media y quizá 2 que no. Ok. ¿Cuánto tiempo has pasado sin chamba de escribir? En relativamente poco. O sea, y te lo pregunto así porque yo lo sé, ¿no? Es como, no, me voy a dar un chance para dejar de escribir y hablamos la siguiente semana y es que ya le estoy volviendo a escribir, ¿no? Entonces, si lo medimos en cantidad de páginas escritas, ¿no? Profundidad de la historia, aceptación del público, que es algo contra lo que podemos medirnos o no, pero hablando de telenovelas, pues es algo que se mide, ¿no? Número de patrocinios, tiempo de carrera. Dirías, oye, tengo un montón de evidencias donde tu sensación de insuficiencia viene de una narrativa diferente. Entonces, ajá, esa creencia no me sirve. Porque además, ¿por qué seguirías escribiendo si crees que no es suficientemente bueno? Entonces, y casi podríamos hacer un podcast y un curso completo de este tema de la suficiencia, porque es de los temas principales con mis clientes. Esa otra. Todos hemos pasado por momentos en donde tú no te sientes suficiente, ¿no? O pero hasta qué ambiguo es. O en un trabajo o socialmente, pero como tú bien dices, vete a la evidencia. ¿Y suficientemente qué? No es que no me siento suficientemente bueno, definamos bueno. No es que no son resultados suficientes, dame los resultados. Oye, estás llegando al 100 del resultado. Sí, pero a mí me gustaría dar más. Sí, pero eso es otra cosa. O sea, es diferente. A mí me gustaría dar más, que esto no es suficiente. Y entonces, cuando yo lo reto, puedo ir viendo también, porque muchas de mis creencias vienen construidas por narrativas, no por evidencias. Yo por eso, ok, entonces, ¿cómo quitar estas creencias limitantes? Pues teniendo conversaciones, haciendo esta prueba del ácido, preguntándome de vez en cuando, oye, ¿esto que creo me sirve para estar como quiero estar? O sea, porque si de nuevo yo creo todo el tiempo que me veo fatal con el pelo corto, ¿no? Vamos a suponer. Pero pues ya es mi branding, entonces tal y me siento incómoda, pues ¿por qué no me pongo una peluca, me lo dejo crecer y quito eso del radar? Porque no. Sí nos hace muchísimo ruido, querida Marta, la verdad. Sí, es una vocecita que te está hablando ahí todo el día y que si tú no la enfrentas y no la ves y no la analizas y no la trabajas, pues ahí te va a quedar. Y no la callas. Ajá. Claro, le puedes, o sea, la mente lo que necesita es chamba.
si tú le dices, a ver, dedícate a encontrar toda la evidencia para sustentar o para invalidar esto, lo va a hacer. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si es, no, es que no soy suficientemente joven, ¿no? Que es un tema que está. Oye, ¿cómo para qué? Vamos a hacer la prueba de la... No, pues fíjate que quiero ser señorita Durango. No, ¿cuántos años tienes? Pues 45. ¿Y de dónde eres? No, pues de la Ciudad de México. ¿Y cuánto mides? Pues 1.62. No, pues reina. No, no es que tenga síndrome del impostor. No eres. No va contigo. Y también poder decir, esto no está funcionando, yo no soy esta persona, yo no tengo esta capacidad, porque también este pensamiento positivo, obsesivo, de que tú puedes lograr lo que tú quieras y tal, mal regulado nos hace mucho daño. Si quieres ser un campeón del mundo del fútbol, puedes hacerlo. Y eres súper torpe para el fútbol, y no te gusta pararte a entrenar, y prefieres comerte una pizza y tomar cerveza y quedarte acostadito en vez de pararte a entrenar, pues sí puedes, pero no puedes. ¿Qué tal que no quieres? Y hay otras condiciones que se presentan. Entonces, este tema de la mala regulación, de las creencias que parecen expansivas, que nos bombardean, también tienen una jugada en contra. Entonces, desarrollar pensamiento crítico es fundamental. Pero entonces, ¿querer no es poder? ¿O querer es poder? No, querer y poder son cajones diferentes. Uh-huh. Querer es querer y poder es poder. Y a veces se encuentran. Ajá. Y es maravilloso. Pero está muy padre saberlo, porque finalmente a veces dices, bueno, ¿por qué esa frase que está, que todo el mundo usa, de que si tú quieres, puedes? Y no necesariamente porque a lo mejor mis capacidades no dan, porque mi entorno no va, no corresponde, pero nos bombardean con este pensamiento positivo de que todos somos uno mismo, casi todos tenemos las mismas capacidades, cuando no es así. No, y cuando además, como tú dices, no todos tenemos ni los mismos recursos ni los mismos contextos. Y creo que de repente cuando hablamos desde un espacio muy privilegiado como el que tenemos nosotros, y seguro que mucha gente que nos escucha, pues, sí, siempre puedes tomar una decisión, no sé qué. Claro, pero cuando estás viviendo en extrema pobreza o pasando por una crisis o con enfermedades tremendas, tus decisiones son otras, ¿no? Sí. Y creo que muchas veces perdemos empatía y la capacidad de decir, tú estás donde estás, y el entorno tiene un efecto, y por supuesto que puedes tomar decisiones, pero no son las mismas para todos. Y si no tienes los recursos desarrollados, que por eso me encanta este podcast de, a ver, hazte de recursos, ¿no? Entonces puedes empezarlo a manejar desde otro lugar. Y esto puede ser controversial, ¿eh? Puede ser gente como, ah, ya, le te estás yendo a lo negativo y tal. No, de ninguna manera. Y saber que no solo es este tema de pensarlo y cambiar la creencia, que era lo otro que quería agregar, sino cómo lo llevamos a la práctica. La práctica para mí es lo más importante. O sea, pensar de cierta manera, sentir de cierta manera, actuar de cierta manera, son prácticas de decisiones cotidianas cada vez. ¿A qué te refieres con practicar las emociones, a practicar las decisiones? ¿Cómo hacemos eso, Ale? Pues primero lo que tú decías, identificas qué emociones tienes, ¿no? Y dices, híjole, no, es que ahorita estoy inquieta, estoy nerviosa, estoy preocupada. Ok, esta emoción me sirve. ¿Qué me está queriendo decir? Ah, pues me está queriendo decir que no te has preparado, que te falta información, o que no organizaste bien tu agenda, o que estás oyendo a la loca de la casa. Uh-huh. Que respira, ¿qué emoción te serviría más? Entonces, de verdad podemos empezar a practicar emociones diferentes, porque las emociones surgen a partir de estímulos reales o imaginarios. Entonces, yo los ejemplos que siempre pongo es, si estoy muy triste y necesito transitarlo porque voy a dar un taller, ¿no? Me pongo un cumbión y no hay una cumbia que resista más llantos, ¿no? En un rato. Y otros son estas narrativas internas que me ayudan también a cambiar la emoción, la respiración, salir a dar una caminata. Es decir, hay muchas cosas. Y practicar la emoción es eso. Es, oye, ¿cómo se siente? No sé, tú dime, ¿cómo se siente el placer? ¿Sabes cómo siente Marta Carrillo el placer? Pues yo creo que hay diferentes tipos de placeres, pero lo que me provoca de inmediato es una sonrisa y una sensación en el cuerpo de calorcito y de alegría. Y lo pudiste sentir ahora que lo trajiste presente. Así es el cerebro de maravilloso y de obediente. Entonces, experimentar las emociones es eso, identificar cómo las siento, ponerle un nombre y empezármelas a crear. Y eso es practicarla, porque muchas veces practicamos otras emociones u otras narrativas. O sea, esta conversación de insuficiencia es una práctica, que continuamente me lo estoy diciendo, entonces, ¿qué practico diferente? Y a veces nos quedamos en una emoción estacionados durante mucho tiempo. ¿Por qué nos pasa eso? Porque hay personas que a lo mejor hasta años se pueden haber quedado en una tristeza o en sentirse como no suficiente o
sin poder conectar, una nostalgia integrada en su ser. ¿Cómo lograr romper eso de una manera muy práctica, con un ejercicio, con algo que pueda salir de ahí? O sea, simplemente me voy a otra emoción, la instalo en mi cerebro. ¿Cómo puedo tener ese tránsito cuando llevo años, quizá, estacionada en un mismo sitio emocional? Mira, cuando tiene una emoción extendida a lo largo del tiempo, ya no la llamamos emoción, lo llamamos estado de ánimo. Y la diferencia entre estado de ánimo y emoción es que la emoción surge a partir de un estímulo específico y tiene una duración breve, digamos. El estado de ánimo no necesariamente surge de un estímulo, puede ser que haya estado el estímulo en un momento, pero ya no esté. Y el estado de ánimo nos sirve para interpretar el mundo. Entonces, cuando yo tengo un estado de ánimo de tristeza, lo que voy a captar son señales de tristeza. Voy a leer el mundo a partir de mi tristeza. Lo primero que hay que hacer es descartar que no es algo orgánico, que es bien importante. O sea, hay distimias, TDAs, hay depresión, etcétera, donde no se trata de echarle ganas, sino de tener un diagnóstico preciso de qué está pasando. Ya que hayamos descartado eso, no, es relevante de nuevo hacer prueba del ácido. Como a ver, ¿esta tristeza hoy es relevante? ¿No? ¿Es concordante con la vida que tengo? Yo tengo un montón de clientes que llegan sobre todo como, es que mi vida está hecho un caos. A ver, vamos a separar los cajones. ¿Cómo andas de salud? No, perfecto. ¿Y de chamba? Feliz, un montón de chamba. Oye, ¿y tus papás? No, mis papás muy bien. ¿Y de viajes? No, pues sí tengo unos pares planeados. Oye, ¿y entonces y de tus finanzas? No, Ale, he tomado pésimas decisiones y entonces traigo un desajuste presupuestal. ¡Ah! Entonces no toda tu vida está hecha un caos. Tienes un tema financiero. O sea, lo que tú haces, Ale, con tu coaching, que es especial, es como de redireccionar nuestra mente a donde realmente existe el conflicto a enfrentar y a partir de ahí poderlo manejar, porque sí tendemos a hacer eso que tú dices. A veces generalizamos de, oh Dios, pobre de mí, mi vida está horrible, no sé qué hacer. Y a lo mejor estamos nada más viendo un solo cajón. Exactamente, con el que ensuciamos el resto. Entonces, como empiezo con esta narrativa en general de que esto no está funcionando, no me permite tomar acción específica. Es como llegar al doctor y dice, me duele todo. Bueno, de todo lo que le duele, ¿qué es lo que más le duele para saber qué es? Y sí, ya que alcanzamos a ver, mucha gente logra cambiar la emoción simplemente al darse cuenta, como tú dices, que tiene mucho tiempo estacionada en una. Uh-huh. Y decidir que no quiere estar ahí. Porque eso es otra cosa, Marta. Hay gente que está tan identificada con su tristeza, con su enojo, con su desesperanza, con su resentimiento, con tal, que incluso dice, no, yo... O sea, si no siento esto, entonces, ¿qué siento? Que es terrible. No, y el cuerpo se acostumbra a esos químicos que provocan esas sensaciones, porque, bueno, las emociones también provocan químicos en el cuerpo. Y cuando uno se queda, ya el cuerpo dice, ay, no quiero tristeza, dame tristecita, por favor, no quiero alegría, vamos a volvernos a ver qué hacemos para llorar. Y creamos situaciones a nuestro alrededor para volver a caer en ese estado de ánimo. Exactamente. Entonces, lo primero es darnos cuenta, decidir si quiero cambiar y empezar a explorar espacios para hacerlo. No es receta mágica, pero sí yo he visto y he experimentado en carne propia, decir, estoy en esta emoción, necesito, quiero, deseo pasar a esta otra, ¿qué hago? Y empiezas a incorporar prácticas. Y eso no significa que las emociones que además tachamos de negativas, ¿no? Como la tristeza, el enojo y tal. Seguramente tendrás invitados que te dirán que esas emociones no sirven para nada. Yo no lo comparto. No, yo creo que sí sirven. A mí, en momentos de mayor desamor, por ejemplo, yo escribo mejor. Cuando estoy en desamor, ¡úchala! Se me sale todo, ¿no? O sea, yo... Y tienen un propio... Sí, no solo en la productividad, sino tienen un propósito para avisarnos que está ahí para nosotros. Y en la medida en que yo pueda reconocer qué mensaje traen, podré tomarlo más pronto y transitar hacia otra emoción. Sí. Eso está increíble, porque finalmente no estamos como determinados, es un momento de trabajarnos, pero no tenemos esta conciencia, no tenemos esta, tú decías hace ratito que el amor se trabaja, que la conciencia también se trabaja, las emociones se trabajan. No estamos acostumbrados, y la palabra trabajo a veces nos dice como, ay, hay que trabajar, o sea, qué flojera, prefiero seguir mi vida como es. Pero cuando empiezas a voltear a verte, cuando te echas el clavado interno, la vida cambia. Absolutamente.
absolutamente, porque puede, o sea, como te digo, imagínate, si el estado de ánimo es los lentes con los que veo el mundo y soy capaz de cambiarlo al que yo quiera, ¿qué posibilidades se empiezan a abrir para tomar acciones distintas? Y me vuelvo mucho más poderoso, esta palabra de empoderamiento surge a partir de ahí, cuando sé de qué soy capaz, tanto en emociones, como en acciones, como en decisiones, como en darle una chamba a mi cerebro y elegir una vida diferente o la misma vida con otra emoción. Sí, porque tampoco se trata, porque hay muchas personas que como que con esta influencia que tenemos ahorita de, del pensamiento positivo, piensan que esto es irte al optimismo y entonces ya la vida es perfecta. Tú lo que quieres es dejar tu tristeza, tu nostalgia y demás y vete a la alegría únicamente. Y tampoco es eso. O sea, no, no es la vida real, no es eso. No es estar todo el tiempo con las manos aquí diciendo, estoy de fiesta. Hay que transitar esas emociones también positivas, pero también hacernos amigos de la sombra que hablábamos en un principio, que son estas emociones que a veces no nos gusta tanto habitar, pero que están ahí. Y me gusta mucho la palabra que usas, porque es transitar. La gente cree que alfabetización emocional o madurez emocional, etcétera, es mantenernos zen y felices y, como tú dices, contentos, extasiados todo el tiempo. Y no, es nuestra capacidad de salir y volver al centro. O sea, la gente que me pregunta, Ale, ¿cómo voy a saber que ya tengo más capacidad emocional, ¿no? De gestión emocional? Y digo, te vas a tardar menos en salir de tu centro y regresar. Es decir, si antes un enojo te duraba 2 o 3 días y estabas otra vez rumeado, luego te va a durar 1 y luego te va a durar 12 horas y luego te va a durar 2 horas y luego te va a durar 10 minutos, ¿no? Dependiendo de lo que estimuló el enojo, y te vas a dar cuenta que puedes regresar a ese lugar más rápido. Uh-huh. Y eso me parece un súper regalo, la verdad. No, es un regalo de tranquilidad y de paz interior, que yo creo que esa es la verdadera felicidad, cuando tú tienes paz contigo y puedes estar viviendo contigo, porque a veces somos nuestro peor enemigo, ¿no? Y convertirte en tu mejor amigo, porque vas a ser con el único que vas a vivir toda la vida, pues sí, realmente es un regalo. Un regalo, y saber que lo puedes desarrollar tú, que no necesitas un gurú externo, etcétera. O sea, creo que regresando a esto que me importa muchísimo de desarrollar pensamiento crítico, ¿no? Esta capacidad de discernimiento de qué me sirve a mí, qué voy a ir a probar, qué voy a ir a practicar y después hacer lo mío para poder mantenerlo a lo largo del tiempo. Esas son las herramientas que verdaderamente transforman, ¿no? Estar tocando base, tener diferentes referencias, coaches, maestros, etcétera, pero al final del día hacer tu propia receta. Esa es también la manera de ser descaradamente tú. Es que sí hay que serlo, o sea, y atrevernos a mostrarnos, porque cada uno de nosotros tenemos una valía diferente y tenemos, o sea, dones diferentes, poderes diferentes, y eso es lo que nos hace, pues ahora sí que maravillosos como seres humanos. Ale, mi querida Ale, pues de verdad agradezco profundamente que estés aquí conmigo y que hayamos participado en este espacio, porque has dejado herramientas así por todos lados. Y la última pregunta que yo quisiera hacerte es, si tú fueras hoy una rey maga, o sea, sí, una reina maga, donde pudieras regalarle una herramienta a la gente, así que tú dijeras, hoy todo el universo lo tiene, ¿qué dirías? Hoy todo el universo lo tiene. Tratarnos y vernos con amor a nosotros mismos. Eso cambiaría la vida para mucha gente. En cuanto tú te ves con amor, ves al otro con amor. Pues por uno, o sea, creo que hay mucho automaltrato, como tú dices, en estas conversaciones de lo suficiente, lo insuficiente, lo que podría ser, lo que no aprendí y tal. Y suena muy cursi, pero de nuevo, si profundizáramos en qué es el amor y cómo se vive, se experimenta, se trabaja, es esta mezcla de honestidad y ternuras brutales con nosotros mismos para estar en el mundo. Creo que, de nuevo, si nos tratáramos con más amor, con más cuidado, con honestidad y con ternura, tener esta capacidad no transformaría la realidad de cada quien y, por supuesto, el mundo entero. Pues siempre es un placer platicar contigo. De verdad, muchas gracias. Ella es Alejandra Martínez Castillo, para que podamos, o sea, decir el nombre completo. Y te mando un beso. Seguramente seguiremos coincidiendo en la vida porque eres un regalo y yo lo tomo y me encanta estar a tu lado. Así es que muchas gracias. Gracias, Marta. Pues todo el éxito del mundo con este nuevo
proyecto, ¿no? Que seguramente así será, como te digo, tengo evidencia para decir que eso es lo que tienes y que llegue a un montón de personas, que tu voz y la voz de quienes invitan sean lo que la gente necesita oír para poder transformarse. Pues esa es la intención, convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Yo soy Marta Carrillo, muchas gracias por compartir este espacio con nosotras. Hasta la próxima.